Cuando tengas un momentito está esta gente. Que está esperando para empezar a cenar, hombre, hombre, a ver el programa. Es más importante. Es que... Madre mía. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Que 30 años no es nada. No sé. Cuando quiera comparecer... ¿Qué tal? Estaba aquí haciendo yo una cosita. Sí, está. Cuando tengas un rato. ¿Qué corta se me ha hecho la semana? Sí. ¿A ti también? Muy corta. Bueno, ahora que estás de vacaciones permanentemente... Bueno, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Que hago también mis cositas. ¿Con las extorsiones sigues? Sí, yo con mis negocios turbios siempre hay que mantenerlos. Claro, claro. Y está encima en esta época del año, que esta época del año siempre es buena porque la gente se va confiando con eso de la Navidad. Se va enterneciendo un poco por dentro y es cuando hay que atacar. Cuando hay que pegar el palo. Bueno, época del año por lo demás. Último programa de octubre, este nuestro. Qué bien. ¿Sabes que el próximo miércoles no hay? ¿Qué día? ¿Ah, no? No, el día 1. ¿Día 1 de qué? ¿De noviembre? De noviembre. ¿Y por qué no hay? Porque de momento es Festividad de los Santos. De momento. ¿Y no hay...? Y no, no, no. Lo siento. ¿No hay cole? ¡Toma ya! La gente tiene que ir a visitar a sus fallecidos, a sus familias, a sus pueblos. Lo que no hayan hecho ya. Tiene lío, tiene lío. Tiene lío y nosotros lo respetamos. No le vamos a hacer que se pierda... ¿En serio? ...el programa y luego... Sí, en principio sí. Ya te lo notificará. Ya te lo notificarán por los casos oficiales. Bueno, digo que hay en noviembre... Que hay en octubre, mejor dicho. Y en noviembre también, y en diciembre. Pero bueno, ¿cuál es uno de los elementos que simboliza la llegada del otoño por excelencia en nuestras tierras? La apertura de las piscinas. Sí. No tengo ni idea. Las climatizadas. Y después la apertura de los puestos de castañas. Hombre, las castañas. Es verdad que antes se empezaba un poquito más hojas. Caen las hojas. Se ven barridas por el viento. Las tardes que empiezan a llegar antes. Y estos señores, pues que con su cúter o con su cuchillo, pues oye, y castañero, su cigarro, ¿eh? El castañero. El castañero. El castañero. ¿Sabes cuánto pagaba esta gente en el año 93 por un puesto de castañas? Temporada, ¿eh? No. Toda la temporada. Toda de la temporada. Castaña. Toda la temporada. Toda la castañada. 300 pesetas. Este en concreto. Hombre, 300 pesetas es mucho tiempo, hombre. 300.000. No, hombre. Bueno, más de un. 200. 2.000 pelas. 2.000 pesetas. 2.000 pesetillas. Y tenías puesto para aburrirte. Niños en la Alamedilla, claro, y castañas. ¿Qué le pasaba a las castañas del año 93? Pues que quizá un poco, bueno, yo creo que ya muy tarde. Lo que iba a decir, lo que le pasa a las de este año, no sé. No, porque aquel año llovió, pero llovió muy tarde. Entonces, a destiempo, que se dice. Castañas pequeñas. Y la gente, claro, como esto es una cosa que se vende por unidad... La castaña salmantina, que se vende por unidad. Se vende por unidad. Tú no pides 300 gramos de castañas en, la, no, en estos puestos, no en el supermercado. Una docena, se venden por docena, no por... Joder. Tú no puedes comprar una castaña. Vamos a ver, se venden... Madre mía. Ya, por unidades, ver, sí, claro. Claro, por unidades ya. De 12, bueno. O de 6, o de 5, según las castañas. Entonces, a ti te da igual, quiero decir que no dices, bueno, pues en 500 dame gramos... Dame un euro de castañas. En ese momento, dame 100 pesetas de castañas. Bueno, vale. Se venden por pesetas. Por pesetas y las castañas que entran en esas pesetas. No el peso que tienen esas castañas, a lo que te voy. Es decir, por pesetas y las castañas que entran en esas pesetas. No el peso que tienen esas castañas, a lo que te voy. Es decir, castaña pequeña genera rechazo en el cliente porque piensa que le estás estafando castaña. Sí. Y eso nos lo decía este profesional del castañismo. Mal, porque son las castañas muy pequeñas y la gente se queja de las castañas pequeñas. ¿Por qué vienen tan pequeñas este año? Porque se conoce que ha llovido a destiempo, no la ha llovido a su tiempo y se han quedado pequeñas. El tiempo es así. Es que a la gente siempre le ha gustado la castaña grande. La castaña grande, la importante, ¿no? La que castañón. Luego le cuentas a los amigos. Madre mía. Bueno, el frío que ha pasado esa gente también, ¿eh? Y pasa, vamos. Ya, claro. Ahora ya menos, porque ya no hace ese frío, pero el que pasaba. Bueno, estábamos en el corazón, el corazón populoso de la ciudad, en Alamedilla. Visitaremos otros puntos de la ciudad. Se nos reprocha el otro día, a mí en concreto una señora, siempre estáis en Garrido. Sí, la verdad es que sí, yo también se lo reprocho, pero no hace caso. Y el otro día, en Madrid, te pararon para exigirte. En la Plaza de Toros de las Ventas vino un señor muy amablemente, sí, sí. No me exigió nada, tan solo me felicitó por mi labor y por meterme contigo.
Ah, vale, pues. Me parece muy bien que te metas con Paco, he dicho. Sí, sí, claro. Por lo de Garrido, ¿no? Sí, sí, y vale. Garrido, siempre en Garrido, me decía. Claro, claro. Esta segunda parte es mentira, pero la primera es verdad. Vale, pues nada. Pues muchas gracias, caballero, porque al final eso es lo que nos motiva para seguir adelante, tener ese tipo de incentivos. Bueno, pues en contestación a esas críticas infundadas, mira dónde te llevo hoy. Y a todos ustedes. Eso es San José. Anda, a San José en el año 93. Pues ¿qué te más parece? Que nada porque sigue igual. Sí, esos edificios. Bueno, algunos sí, Esos dos edificios, por ejemplo, creo que han cambiado. Tenemos aquí, no tenemos aquí, a los vecinos criados en San José, a los compañeros. Sanjo. A Víctor o a Susana, por cierto. Bueno, Víctor del Tormes, Porque ahí hay un litigio también. ¿Ah, sí? Sí, jurisdiccional. Hay una calle que empieza siendo el Tormes y que acaba siendo San José. O al revés. Ahí estaba el instituto, ¿no? ¿O qué? El Paro. Y esa avenida, que estaba ahí tan un poquito. Pues hoy es uno de los accesos al Reina Sofía. Y ahí va el de Globo. La verdad es que son en imágenes que parecen de más que de otra ciudad, de otro siglo, pero bueno, es verdad que. Pues esos pisos parecen bastante modernos, ¿no? Sí, sí, sí. Mira. Un autobús. La línea, no... Yo creo que es la línea más clásica. Es la 3. Garrido. Ya tiene que sacar Garrido hasta cuando estamos en San José. Es una vergüenza. Mira ese coche último modelo también. Ese Chrysler salió bueno y llevó ya algún kilómetro rodado, ¿eh? Siempre metiendo ahí la cuñita. No, es que me parece, en atención a los amantes del autobús que nos siguen, esto sí con verdadera pasión. Mira, las papeleras naranjas, que también nos han concitado. Y mira qué operación más rápida, pum pum, pum, pum. Como si tuvieras... Esto es la Vega ya, No, señor, no. En todo caso, opiniones de Víctor Soria Fernández. Esta es la Esto es la Vega. El barrio de la Vega. Sí, que es un barrio privilegiadísimo. Me encantan las casas. Son como pequeños chalés en medio de la ciudad. Precioso. Pues así era San José. ¿Tú sabes que vendieron el aire de esos chalets? De los de cuando las transferencias de edificabilidad. Se vendió el aire. Sí, aquello. Y del cementerio. El pueblo de las tumbas. Se hacían cosas a veces, ¿verdad? En fin. Bueno, ¿Qué? San José, La Vega y el Tormes, creo, en algún plano. Y no contesto con ello en esta labor incansable de difusión de imágenes de hace 3 décadas. A ver si sabes qué es esto, hombre. Venga. Esto está más cerca de la garganta. El Bar La Fresa. No, esto es el polígono. Este es el polígono de Los Villares. De Los Villares. Que había salido justo ese día, mira, también. Madre mía. Se nota el paso del tiempo, ¿eh? Uf. Había salido sus obras de urbanización. ¿Por qué era noticia esto? Porque por lo que fuere, la empresa concesionaria no había cumplido los plazos. Y decía, tal día como debería estar hecha la urbanización del polígono, pero ¿qué dijo la empresa? Que había llovido mucho. Justo cuando iba a dar el arreón final, había entrado el mal tiempo y la había retrasado. Pero bueno. Qué bonito. Se acabó. Bueno, las imágenes de polígonos, pero fíjate que había la mitad de naves y... Sí, sí. Y bueno, tenía espacio entonces. Yo este dato no sé si hoy sigue siendo verdadero, la verdad, perdón. No lo puedo confirmar, pero tras el de Boecillo, el segundo parque industrial más grande de Castilla y León, el de Los Villares. En el año 93, no lo sé. No tiene pinta de que eso siga vigente, ¿no? No lo sé. Ahí estaba ese dato. Y momentos que han pasado y que nos han dejado el legado en forma de edificaciones, que yo la verdad he tenido que preguntar qué había sido esto, y me han dicho, y me alegro mucho, que ha tenido una segunda vida. A ver si sabes qué es. A ver si sé qué es. Nos vamos a otro rincón, pero zumbando, ¿eh? El Mopu. El Mopu, ¿no? El MAS. El MAS. El edificio MAS. Que esto... ¿Y esto qué es? Es que ahora ya no se pasa por ahí. Antes se pasaba porque para ir a la carretera de Madrid tenías que pasar por ahí. Estamos, digamos, en la carretera que une Salamanca y Santa Marta de Tormes, en esa travesía. ¿Esto qué era? Pues esto era el... Debía ser un gimnasio. Como... No, era un edificio de... oficinas, concretamente del MAS, de la seguridad. No, es que ahí justo en el 93 fue embargado por Hacienda. Ah, claro, es que... Había sido el Montepío Agrícola de Salamanca. Y luego de ahí había pasado a ser el Movimiento Asegurador Salmantino, o algo así. Debía ser esas siglas de MAS.
Mira, estará en la sala del Consejo de Administración. Madre mía. Anda que no aquí... Pues sí había consejeros, sí. Sí, anda que no se metía aquí dinero. Y tenía el más 50.000 abonados, fundamentalmente agrícolas y ganaderos, asegurados, en toda España, aunque su sede estaba en Salamanca. Y crearon ese edificio. Y claro, lo expropiaron por impagos, una... ¿Y qué es ahora? Una historia. Pues ahora es un sitio de... pues de celebración de eventos, hay como unas pistas deportivas, porque hay alrededor de lo que es el propio edificio, hay una parcela muy grande donde caben pues conciertos, se hacen cositas de este tipo. Hay... ¿El Bernabéu? Sí. Entro arriba mi trabajo, el Bernabéu. Bueno, lo curioso es que he encontrado estas declaraciones de una asociación que se hizo para que no se dejara caer en el olvido ese edificio, que ya adelantaba más o menos lo que ha acabado ocurriendo, y por eso, anda, mira, pues un Nostradamus de no sé dónde sería, de Salamanca, de Santa Marta, bueno, un Nostradamus que pedía lo que luego, pues a veces hacer caso a los mayores tiene ventajas, claro. Vamos a escucharlo. Se podría albergar, pues eso, una serie de servicios pues muy importantes, no solamente para la tercera edad, incluso para la juventud, porque aquí tiene unas instalaciones deportivas que francamente pues son muy, muy valorables porque están muy bien instaladas, y es una pena que eso, que se esté deteriorando aquí, la forma que se está deteriorando de los años que lleva sin usar esto. Hay que hacer caso a las personas mayores. Esas, Ramón, seguimos tu camino. Nada, pues se llevó Ramón la primera de la tarde. ¿Qué le vas a hacer? Ya me tocará a mí, no te preocupes, Ramón. Pero a don Julio había que hacerle caso y bueno, ahí anda, ¿no? Un edificio verdaderamente de una arquitectura muy singular, ¿no? Podríamos decir brutalista, ¿no? Con ese hormigón tan a la vista, pero bueno, pues que tiene un nuevo uso. Pero igual que pasó con ese movimiento asegurador o con ese Montepío Agrícola, pues pasó que otras muchas, más que entidades que también, oficinas de Salamanca, pues han desaparecido. Vamos a dar una vueltita, en algún plano habrá... ¿Esto ya no existe? Caja España ya no existe. Caja España y Caja Duero, sí, ah, claro. Recordarás que se fusionaron en nada, en un movimiento... ¿Eso qué era? ¿La calle de Zamora? ¿La calle Toro? Es la oficina de la calle Toro, sí. Cuando en la calle Toro despista un poco porque había tráfico. Ya, pero a mí no me has pillado. Estaba atento ahí. Esto era Caja Rural en la... Sabía que era la calle Toro por el simbolito. En lo que entonces era Federico Anaya, hoy María Auxiliadora, y ese edificio cuando todavía no estaba en ruinas, hoy está. Deja de hacer publicidad ya, hombre, de Caja Rural, que Caja Rural. Está vigente. Caja Rural, que a día de hoy es la única entidad financiera que tiene su sede en Salamanca. Me parece bien, pero ya está bien. Bueno, pues para que veas cómo era esa esquina, que ya no es esa esquina, porque a esa calle ya no se llama Conde de Don Ramón, ahora es Garrido y Bermejo. No. Paco enseña y educa. Y esto muy cerquita de la tele. Aquí ya... Sí, ahí ya Garrido. Pues eso. Sí, paseo. La cabra tira al monte. Paseo de los Cedros. Esquina con la calle Obispo Ramírez de Villaescusa, que es esa. Sí, sí. ¿Que de qué la conocerán? Pues de que. Pues ahí... de otras entregas de. Bueno, pues mi señora esposa nació, creció y vivió. Muy bien. Hasta tener la mala suerte de cruzarse conmigo. Pues sí, la verdad es que sí. Pues como, como no está ya para poder decirlo, ya lo digo. Claro, ya. Bueno, pues ahí estaba. Qué reconocible aquellos tipos de Caja Duro, con era un símbolo como de una... Mira, la calle toda otra vez. Como de una... Eso, que yo no sé muy bien, porque Caja España, entre otras muchas cosas, era una entidad leonesa, ¿no? Tenía su sede en León. ¿Y por qué cogieron el sector de Altamira? No lo sé. Bueno, tampoco hablaré muy alto, no sea que luego sea el toro de no sé qué y alguien me insulte, pero vamos, parece. Vaya, no sé. Desaparecieron. Esas tres entidades en concreto... No, hombre, Caja Rural no. Caja Rural no, pero las tres oficinas sí. Y también desaparecieron nuestras siguientes protagonistas. Ya hemos sacado alguna imagen en alguna ocasión, pero bueno... María Teresa Campos. Nos la hemos vuelto a encontrar y, bueno, pues me ha hecho gracia, venga. Ah, cabinas. Cabinas. Todo para preguntarte, porque ahora sí tengo el dato. Uf, ¿cuántas cabinas había en Salamanca? Ya me las has hecho, esta pregunta ya me la has hecho. No, no te la he hecho. Te he hecho cuánto costaba llamar, que es distinto. Porque esto no lo sabía hasta ayer que estaba haciendo la cima. Mira el camin. Eso es Federico Anaya. Tan característico de Federico Anaya. Otra vez, sí. Garrido.
Bueno, eso es Labradores ya. No, perdón, eso es Salesas. No, ese tramo de Federico Anaya. Ahora ya la había. Es Salesas. Bueno, ahí tienes, San Juan de Sahagún. Sí. Las cabinas estaban, bueno, era un servicio público esencial, claro. Y la gran ventaja de esta es que ya te pasaba a cobrar por tarjeta, si querías. Te admitía monedas, mira, el cuartel. Luego, quizá, si nos da tiempo, veamos alguna cosita más del cuartel. El Táctel, que es el gran emblema de los 90. Y estas cabinas, ¿cuántas había como esta? ¿Cuántas había en Salamanca? En Salamanca, ciudad. En Salamanca, ciudad. En Salamanca, ciudad, sí, sí, sí. Concretamente. Provincia no tengo nada. Pues habría aproximadamente... Abajo, sí, arriba, ¿eh? Abajo, tampoco arriba, nos vamos a pegar ahora. Por... ¿Qué margen tengo? 10. Bueno, de error, hola. 10, hombre, 10, es un número... 2.407. 150, hombre. Si no hubiera 2.400 calles, no sé el dato, pero sería más... Sí, de... hombre. Sí, bueno, no sé. Cada persona en su casa. Cada persona en su casa tenía una cabina. Claro, es que yo estoy hablando de la provincia, por eso te he dicho que... Ah, ya, pero te he preguntado, me has preguntado y te he dicho que la ciudad. 150. Pero... Y desde aquel día que se hizo este reportaje... ¿Y en la provincia? 149, no lo sé. Habría que mirarlo, pero no lo sé. Y desde aquel día 149, porque se quitaba justo una cabina que había en la Plaza de Anaya, que quizá la recuerdes, yo me acuerdo perfectamente, que estaba en la esquina de... vamos, para tirar hacia el colegio de Anaya o para seguir hacia la catedral, ahí alguien plantó una cabina y ese día se quitaba porque, claro, no estaba en el mejor porque, sitio. Porque, claro, con las fotos, con los móviles no salían bien. Claro. Salía siempre una cabina. Salía siempre una cabina. Bueno, pues las cabinas se fueron, precisamente, con la irrupción de los móviles y este mismo año se han retirado las últimas, salvo contadísimas excepciones. ¿Sabes dónde he visto cabinas este año? ¿Dónde? En Azpeitia. Pues, bueno, sí, pues ya te digo que quedan algunas, no, no, y en la provincia de Salamanca también quedan algunas. En Ledesma. Sé que quedan algunas, pero bueno, ya son, pues eso. Vayan, vayan, vayan a verla. Casi, casi piezas de museo. Y otra cosa que desapareció de nuestro paisaje urbano es esta, a ver si te acuerdas. Sí, hombre, claro, sí, sí, está muy cerca de aquí también, ¿no? También, sí, Trabajo. Efectivamente. Mira, unos adelantados a su tiempo, vendiendo bueno, comida para... Tragoz fue el primer experimento, todos por cierto acabaron mal, de crear una cadena de distribución regional. ¿No? Bueno, más que salmantina, que también y sobre todo regional. Y luego esto pasó a ser el árbol, la Plaza, sí, de Edi, bueno, otras firmas. Pero ¿sabes cómo se llamaban Garrido precisamente, donde surgió esta cadena? Nadie decía, voy a ir a Tragoz. No se decía eso. El garridense de Pata Negra no decía jamás, voy a acercarme a Tragoz. ¿Voy al supermercado? No, hombre, bueno, también, vale, pero así como hecho significativo no diría, voy al super, no. Voy a robar. El garridense de pro, digo, no sé. Madre mía, voy al trapero. Ah, trapero, porque de la voy familia trapero, claro. Voy a ir donde el trapero. Porque la familia Trapero era la propietaria de esta cadena de supermercados, que también compró Hooper, si te acuerdas. Bueno, tenía ahí varias marcas y bueno, pues uno de sus miembros, Agustín Trapero, contaba a nuestros compañeros de Azatrén. Ganadero de Bravo también. También sí. tuvo varias inversiones, creo que de la mayoría salió regularcillo, pero bueno, ahí contaba cómo, pues esa idea que tenía de, oye, pues de hacer supermercados no tan grandes como los hiper y que tuviera esta oferta de proximidad. Y luego lo que hemos empezado hace unos meses es con la línea discount, que es un supermercado reducido con un costo más bajo, con lo cual ofreces un producto en este momento de crisis bueno del mismo. Pues ahí estaba, los traperos. Nos los hemos encontrado en el archivo, pues un pasado. Hubo bastantes establecimientos, ¿eh? Llegó sí, a haber una veintena de, grande, de Tragoz en toda la ciudad de Salamanca y bueno, pues otro de esas firmas, esas marcas que tenemos como muy metidas en la niñez y que ahora no tenemos ya. Más cositas que estaban en obras en el año 93 y que hoy siguen en obras. Qué cosas, ¿eh? La cuesta de los hospitales. No. ¿Qué será esto? Una casa. Una casa, efectivamente. Ah, lo de la hostelería. Sí. La Fonda Veracruz. La Fonda Veracruz. En ese momento la había adquirido el ayuntamiento y... De Granada.
No, porque es capítulos anteriores. Hemos especulado con las propiedades, cruzadas entre Andalucía y Castilla y León. Pero no, estará comprado el Ayuntamiento de Salamanca con el compromiso, efectivamente, de la Junta de Castilla y León de poner en marcha los estudios. Bueno, ¿cómo está eso? En eso, obras. Eso está en obras. No, pero ahora, claro, es que este edificio, pues, mira, la iglesia de San Millán cayéndose, luego ya se intervino. Aquí se crearon los estudios, digamos, de FP de hostelería y restauración. Y luego, ahí se ve la Casa de Santiago I también, de fondo. Y luego esto se ha trasladado recientemente a las instalaciones del Rodríguez Fabrés, modernas, amplias, bonitas, tal. Y aquí lo que se quiere hacer es el centro de recepción de visitantes. Pero bueno, a ver si salimos con el empeño, porque lleva esto. La casa es una construcción, pues ahí la ves, con mucho tipismo. Es bonita. Es muy bonita, es una estampa preciosa. Esta es la parte de arriba, que ha sido. Ahí bien dado de gotelé. Y todos los suelos de parqué, ¿eh? Se subrayan en la noticia, que me imagino que en su momento tendría importancia. Bueno, pues estaba la Fonda Veracruz camino a una de sus interminables obras y vamos a ver otra cosita que le venía bien, una intervención. ¡Oh, sí! Le venía bien una intervención. ¿A qué? A este monumento. Ah, muy bonito. Mira, la iglesia de San Marcos. ¿Sabes que hay gente que dice que solo por esta iglesia merecería la pena venir a Salamanca? ¿Ah, sí? Sí. Estamos ante una de las escasísimas iglesias románicas, y en general, pero románicas, redondas. Redondas. Y la verdad es que es, bueno, pues un misterio de la ciudad. ¿Por qué se hizo esa iglesia redonda? ¿Para qué? Se da la circunstancia, además, que ¿has entrado en San Marcos? Sí, 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 ahí sí. Esta tiene un horario amplísimo, casi siempre está abierta. Es un lugar verdaderamente mágico. Y lo curioso es que es como una iglesia románica al uso, con sus tres ábsides, solo que es redonda. Están metidos en el círculo. Bueno, la espadaña obviamente es barroca, no es de esa época. Y aquí pues tenemos una perspectiva de la Puerta Zamora con su cabina. Madre mía. Sus terrazas, su tráfico y cómo era esa plazucha, esas casas que luego también hubo un lío cuando se intentaron expropiar, pero no se pudieron. Y bueno, ahora están construidas y ya es un panorama distinto. Y eso que se ve ahí, detrás del semáforo, ahí ponía Iglesia de San Marcos. Que era, no sé, era muy raro que esas especies de señales de tráfico se utilizaban para señalizar también. Bueno, pues vamos rápidamente, porque ya nos están los perros aquí mordiendo sí. En las pantorrillas. Pero ya que estamos ahí, mira cómo era esta plaza, que se llama de San Marcos, claro, al lado de la iglesia. Algunas corralas, que todas las iglesias tenían sus corralas, pues se han perdido. Otras se ha conservado lo que sería el trazado, que es este caso, y otras pues han conservado tal cual, como es la de San Benito. Él no conservó su nariz. Él no conservó su nariz. ¿Sabes quién es este señor, por sí, cierto? Sí, sí, sí. Pero no me sale ahora. Sí sé quién es. Fray Gabriel Téllez, te lo voy a decir no, yo. No. Sí, sí. Porque Fray Gabriel Téllez. Pensé que era otro. Sí, y tienes razón, te lo voy a decir, porque Fray Gabriel Téllez, mercedario que estuvo en Salamanca por ese motivo, publicaba sus. En la iglesia de la Merced, en el convento de la Merced de Salamanca, publicaba sus obras bajo el nombre de Tirso de Molina. Ah, vale. Claro, por eso. Y entre otras cosas, pues ni más ni menos. Mira, eso sabes, es un restaurante italiano al que yo voy mucho. Está muy bien. Ya está ahí. El burlador de Sevilla. Sí. De donde Tirso. Nace el mito de Don Juan, ¿no? Juan Tenorio. De Don Juan Tenorio. Que luego, pues, tuvo mucha continuidad, entre otros, pues. Y la semana que viene lo verán representado. Claro, por que lugar. Nos acercamos y no estamos. El día 1, pues ahí dejamos nuestro legado, en forma de Tirso de Molina. Por favor, respeten las estatuas públicas. Por favor. Todo en general, pero las estatuas públicas. Pues nos vamos, hacemos un paréntesis el miércoles que viene. No estamos. Festividad de los Santos. Oh. Tenemos otras cositas que hacer: comer buñuelos, visitar a nuestros parientes y todas esas cosas, pero volveremos seguro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta el siguiente miércoles. Ya veremos. Que vaya muy bien, buenas noches. Gracias.